Y no se abre. Hello. Esta es la página que tienen que hacer. Uy. Bueno, entonces vamos a ver estos ejercicios. Sí. Se escucha muy fuerte el gas. Mande. No puedo poner cuál es el nombre del video porque yo no puedo entrar. ¿El nombre del video? Sí, de la tarea. Es que yo no puedo verla. Se está trabando un poquito mi internet, pero ahorita lo ponemos. Sí, nada más el nombre mío. ¿El nombre de la actividad que hay que hacer? No, del video. Porque no lo puedo encontrar. Ah, el video. Ah, ok. Por favor. Sí. Creo que se me cerró el plan, okay. El plan y el libro. Hoy sí está muy lento mi internet, pero ¿sí me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Sí. Ok. Aquí está en la hoja de actividades del 27 de abril al 1 de mayo. ¿Lo estás viendo? Sí, ok, Miss, ya le tomé foto. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Sí, abre, ¿eh? Mira, le das clic y sí se abre. Sí, gracias. Ok. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, aquí dice, resuelve el sistema de ecuaciones por el método que se te indica. Aquí dice por sustitución. El método de sustitución, lo que tenemos que hacer es despejar una de las variables de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Por ejemplo, aquí lo que a mí se me ocurre que es más fácil, como la X está solita, bueno, en las dos ecuaciones está solita realmente. Lo que es más fácil es despejar la X es más fácil despejar que de la Y. Que la Y, entonces aquí, si despejamos X, nos queda 15. Está restando, ¿cómo pasa del otro lado? Sumando. Ok, entonces ya está aquí su X. Ahora vamos a sustituir este valor de X aquí. Ok. Que nos quedaría 6y es igual, no, 6y menos, ¿cuánto vale x en términos de y? 15 más 5y, y esto sería igual a 22. Y ahora sí desarrollamos.
Esto se vamos a ya se puso el video. Ya. Es que se, como le dimos clic, se activó el video. Entonces, aquí vamos a poner 6Y menos 15. Que este menos, como esto está en paréntesis, afecta a los dos términos. Entonces sería menos 15 y menos por más, igual sigue siendo menos 5Y igual a 22. Voy a sumar y agrupar términos semejantes, que sería 6 menos 5Y, me queda una sola Y. Y esto da igual a 22, y el 15 está restando, lo paso sumando, ¿ok? Esto da Y igual a 37. Entonces ya tengo lo que vale la Y, la sustituyo aquí, donde ya tengo despejado a la X, para saber el valor de X. Entonces va a quedar que X es igual a 15 más... Oiga, maestra, pero ¿y el 6? En las Ys. ¿Aquí? ¿Este 6? ¿Dices este 6Y? ¿Qué le pasó? Ah, bueno, pues aquí, ¿cuánto es 6Y menos 5Y? Pues, pero no sería... Bueno, a lo mejor aquí me salté un paso. Voy a agrupar términos semejantes, que sería 6Y menos 5Y, sería igual a 22. Este 15 que está restando aquí, lo voy a pasar sumando. Así te queda más. Ah, ya entendí. ¿Sí? Aquí podría ponerle 1, pero recuerden que los unos no se ponen, ni en potencia, ni cuando están multiplicando. Entonces queda así. Ah, ya, ok. Sí, ya. Muy bien. Entonces aquí sería 15 más, es que no sé por qué se vuelven mayúsculas, aunque las ponga minúsculas. Es esta, 15 más 5Y, pero aquí ya tengo cuánto vale Y, que serían 37. Puedo poner paréntesis así, o puedo poner nada más 5 por 37. O normalmente 5 por 37, pero no quiero que esta X se confunda con la variable. Entonces para mí se ve mejor paréntesis. ¿Ok? Esto es igual a 15 más, ¿cuánto es 5 por 37? ¿Y cuánto es 185 más 15? 200. Y ahí está. Ahí está mi resultado. Y 37, X 200. Ese es por sustitución. Despejar de una ecuación la variable que sea más fácil y sustituirla en la otra ecuación. ¿Alguna pregunta de este tipo de ejercicios? No. Okay. Muy bien. El B que dice... Ah, bueno, aquí dejé otra hoja por si nos faltaba espacio. Y aquí... Entonces, el siguiente ejercicio dice resolver el sistema de ecuaciones, pero ahora les pide por igualación. Por igualación, lo que significaba era despejar la misma variable de las dos ecuaciones y entonces se pueden igualar. Aquí, si despejamos aquí, como ven, es más fácil también despejar la X, que sería X igual a 17 más 5Y.
Y de acá abajo, si despejo la X, aquí sí me va a quedar. No, ¿saben qué voy a hacer aquí para que no me queden fracciones y sea más fácil? Si se dan cuenta, aquí dice 5Y y aquí dice 5Y. Voy a despejar más fácil 5Y. 5Y sería igual en la de arriba a 17. Bueno, aquí me quedaría menos 5Y porque aquí está negativo. 17 y la X está sumando, la paso restando. Pero como yo no quiero que me quede aquí negativo, voy a multiplicar todo por menos 1. Okay, aquí puedo. Si yo multiplico ambos miembros de la ecuación por el mismo valor, no altero la ecuación, pero tienen que ser los dos lados. Ok, entonces voy a bajar esta ecuación acá. Ahí está. Entonces, si la multiplico por menos 1, me da 5y es igual a... voy a poner primero el x porque va a quedar positivo, que sería menos x por menos 1 sería x. Y menos 1 por 17, 17, para que quede acomodada, ¿ok? Y aquí ya tengo una ecuación. Ahora de aquí, de esta de aquí, voy a despejar el 5y. Aquí está positivo, no lo voy a tener que multiplicar por nada. Menos 26 menos 5, no, menos 2y. Estoy despejando. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta de esta ecuación, aquí tengo lo que vale 5y. Lo voy a marcar con otro color. Y de esta ecuación, de la primera ecuación, aquí saqué lo que vale 5y. Entonces, si quiero que satisfaga los resultados a ambas ecuaciones, si igualo este 5y a este 5y, se va a cumplir. Entonces me quedaría menos 26 menos 2y igual a x menos 17. Este es 2x, nadie me corrige, ya ven. Voy a agrupar términos semejantes. Sería menos 26 más 17 y aquí sería x más 2x. ¿Esto cuánto da? 3x más 2x son 3x. Puedo ponerlo del lado que yo quiera para acomodar. ¿Y cuánto es menos 26 más 17? Menos 9, ¿no? Entonces x sería igual a menos 9 más menos 9 entre 3, que sería igual a menos 3. X es igual a menos 3. Este sería el primer resultado. ¿Ok? ¿Y qué hago para sacar la y? Pues ya nada más de aquí. O de acá la despejo. Si aquí despejo la Y, me quedaría que Y es igual. Aquí sí voy a tener que insertar una ecuación. Y es igual a x menos 17
entre 5. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale X? Ya sabemos que vale menos 3. Entonces, vamos a sustituir aquí el valor. Y esto nos da menos 20 entre 5. Entonces, ¿cuánto da menos 20 entre 5? Okay. Entonces aquí de aquí ya tienen que Y nos da Y igual a menos 4. ¿Cómo pueden saber si están bien? Ya tienen aquí los dos resultados. Les tiene que satisfacer ambas ecuaciones. Esta, por ejemplo, serían menos 3 menos... Aquí no nos va a dar. Ah, no, sí. Menos 5 por menos 4. Esto da igual a menos 3, menos por menos más, más 20. Y esto es igual a 17. Pues así se cumple que el resultado 17. Y acá abajo, aquí sería 2 por menos 3 más 5 por menos 4. ¿Cuánto es eso? Sería igual a menos 6 menos 20. Da igual a menos 26. Entonces queda correcto, ¿no? Aquí dice menos 26 y menos 26. Así pueden verificar ustedes si su resultado está correcto. Este sería el método por igualación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Quedó claro? Bueno. Vamos a aprovechar que yo... Creo que ya para esta hora debieron estar todos para pasar lista. Abren su micrófono y me dicen fuerte, por favor, para que no me vaya a equivocar. Ábalos Infazón, Fabián. Betancourt, Padro y Amilé. Castro Martínez, Luis Ángel, abran sus micrófonos. Sí. Fabián se vino nomás que esto en el chat. Ah, ok. Copiando, no tengo micrófono. Fabián. Yamilé, no, ¿verdad? Castro Martínez, Luis Ángel. Cortés Ibáñez. Aquí, maestra, presente. Muy bien. Crespo. Isea Valeria. Del Valle Contreras, Santiago. Presente, Miss. Esquivel Castelán, Natalia. Presente. López Lona, Aranza. Morales, Zárate, Abigail. Presente. Nájera Ortega, Carlos Isaac. Presente. Paniagua Valle, Brenda. Presente. Pérez Morales, David. Pérez Peña, Dana. Presente. Salazar Carballo, Paula. Presente. Silva Gutiérrez, Valery.
Tierra Adentro, Guevara, Sandra. Presente. Torres Rojas, Diana. Zabalegui, Castañeda, Fernanda. Presente. Muy bien. Valdera, Segura, Tania. Carvajal, Cruz, Emilio. Chávez, Colín, Karen. Presente. Cruz, Morales, César, Emilio. Presente. Del Ángel, Jiménez, Saiz. Presente. Del Valle, Tapia, Denise. Presente. García, Marcos, Lisette. Luis, me saltó. Flores Rivera, Isaac. Presente. Jiménez Tapia, Juliana. Presente. Martínez Pérez, Michelle. Mendoza Valverde, Elizabeth. Presente. Mendoza, ya. Entonces, ¿a quién? ¿Me salté a Nicole? No, Nicole no vino. No. Liz. Mande. Esta dice, si está nada más que Lizette. Lizette sí tiene asistencia. Okay. A la que no le puse fue a Juliana, Sherlyn, ni Michelle, Nicole. Ellas dos sí no están, ¿verdad? Liz. Sherlyn sí está. ¿Sherlyn sí? Sí. Sí. Entonces, ok, sería nada más Nicole. Michelle, Nicole, Tania y Alfonso. Imanol les puso el primero, ¿ah? ¿Sí estás, Imanol? Sí. Pasten, Domínguez, Adán. Presente. ¿Adán? Presente. Sánchez Quirós. Presente. Terreros López Eduardo. Puso en el está chat. En el chat. Sí. Trejo León Luis. Presente. Ok, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, ¿Mis? Sí. Ya pasó la lista de segundo, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Es que yo no podía entrar. ¿Quién eres? Aranza. ¿Apellido? López Luna. Ok, Aranza. Bueno, pues vamos a continuar. Ya hicimos por sustitución, ya hicimos por igualación y nos falta por sumas y restas. Sumas y restas es sumar ambas ecuaciones de forma que cuando las sumen una de las variables se elimine y ya nada más quede la ecuación en términos de la otra variable y puedan despejarla. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes tienen estas dos ecuaciones, si se dan cuenta, si toda esta ecuación la multiplican por menos 2, cuando la sumen con esta, menos 2x más 2x. Hola, mis. Sí. Mis. Acabo de entrar por pequeños problemas que no pude entrar por porque no me dejaba entrar. Entonces ahorita ya mi mamá me ayudó y ya pude entrar. ¿Qué grupo eres? Segundo B, Michelle Nicole. Ah, ok. Ya está, Michelle. Vale, gracias. De nada. Entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación. Acuérdense que tiene que ser, para que no alteren la ecuación, tiene que ser toda la ecuación
por lo que vayan a multiplicar. Esta la voy a multiplicar por menos 2, ¿ok? Pero ya le puse paréntesis a toda la ecuación. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar... menos 2x menos 10y igual a menos 34, ¿ok? Entonces este sería mi nuevo sistema de ecuaciones. Es igual que el anterior, no lo he alterado nada porque multipliqué toda esta ecuación. No sé por qué sale SB. Oh, que la canción. Entonces, ahora lo que dice el método es sumas y restas. Suma las dos ecuaciones. Voy a sumar esta ecuación más esta ecuación, ¿ok? Voy a ponerle aquí abajo rayita para que se entienda. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 2x más 2x. Pues esto me da 0, ¿ok? Ahí ya eliminé las X. Y luego, ¿cuánto me da menos 5Y más 5Y? Da menos... cero. No. Menos 10Y, perdón. Menos 10Y más 5Y. Menos 5Y. Y luego menos 34 más, menos 34 menos 26. Menos 61. Menos. ¿Ok? Ah, no. Menos 60. Menos 60, perdón. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿cómo ya queda bien fácil despejar la Y, ¿no? ¿Cómo la despejan? Sería, les quedaría menos 60 entre menos 5. ¿Cuánto da eso? Doce. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, dice su compañero. Ah, no, positivo, por lo menos iguales. Ok. Es positivo porque es menos, entre menos da más. Entonces aquí ya tienen que Y es igual a 12. Ya tienen el primer resultado. ¿Ahora qué hacen? Escogen cualquiera de las ecuaciones para sustituir Y y sacar X. Por ejemplo, esta ecuación antes de multiplicarla por menos 2 es esta. Y de esa ecuación está muy fácil despejar el valor de X. De la ecuación original serían 17 menos 5Y. Ahí está muy fácil, ¿no? Entonces aquí si la continúa acá abajo sería X. Ay, se pone mayúscula siempre. X es igual a 17 menos 5. ¿Y cuánto me dio el valor de Y? 12. Esto sería igual a 17 menos 60, ¿no? Entonces... sería X es igual a 17 menos 60. ¿Cuánto da? Menos 43. ¿Ok? Ahí está. Estos ejercicios ya están por los tres métodos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Miren, estos ejercicios son los... a ver si lo puedo poner. Estos ejercicios son los previos de su libro de texto de los que ustedes tienen que realizar.
aquí se ve, es esta página, es la 111. El A tiene que dar X200 y Y37. ¿Nos dio? Sí, sí, sí. Aquí está, ¿no? Sí nos dio 37 y 200. El B nos dio menos 3 y menos 4. Vamos a revisar. Aquí está, menos 3 y menos 4. Así como ustedes ven que yo los hice, así es como ustedes tienen que entregarlos con todo el desarrollo, no como está en el libro que nada más los dos resultados. Maestra, tengo una duda. Sí. Sobre lo de las páginas del libro, ¿también hacemos la 112 que pone en la hoja de actividades? Sí, de hecho ustedes nada más tienen que hacer la 112. Esta no. Esta es yo explicándoles cómo resolverlos. Ah, ok. Pero gracias. Ustedes nada más la 112, sí. Y aquí... El día de ayer quería haber escuchado que también era la 103, entonces yo también la hice. ¿También la hiciste? Sí. No, nada más era la 112. Pero bueno, está bien. Ok. Ya ensayaste, ya practicaste más. El C nos dio 12 y menos 43. Vamos a ver si estamos bien. Y si no, menos 43 y 12. X menos 43 y Y igual con 12. ¿Ok? Después, este es cuando les dicen, resuelve por este método. Pero va a haber veces que lo que les dan es un problema. Pero también ya hemos visto cómo plantear problemas. Aquí, por ejemplo, hay que plantear primero el sistema de ecuaciones para después resolverlo. Ya una vez planteado, ustedes lo resuelven por el método que vean que sería más fácil. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio que son muy similares a los del 112. Dice, en el cine hay 700 personas entre niños y adultos. Cada adulto pagó 40 pesos y cada niño 15 por su entrada. Si el total de la venta de boletos fue 18 mil pesos, ¿cuántos adultos y cuántos niños entraron a la función? Entonces aquí lo primero que tienen que hacer es escoger dos variables. Yo escogería A para adultos, lo más fácil, ¿no? Y una N para decir que son niños, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? O pueden... Para que si ya se acostumbraron a X, pueden decir, la X me representa a los niños y la Y a los adultos y la Y me representa a los niños. Pueden también así, o sea, la variable es la que ustedes elijan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el sistema de ecuaciones? Pues para empezar dice que son 700 entre adultos y niños. Entonces, los adultos más los niños, me tiene que dar igual a 700. Ahí está mi primera ecuación. Después dice, cada adulto pagó 40 y los niños 15 y en total fueron 18 mil. Entonces quiere decir 40 por cada adulto más 15 por cada niño es igual a 18 mil. Y ahí está ya mi segunda ecuación. Ahí yo, así son los que ustedes tienen que realizar. Está mi segunda ecuación. Aquí yo qué haría más fácil sería por sustitución. De la primera ecuación despejar la X y sustituirla aquí. Y ya desarrollar. ¿Ok? Así son los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Primero plantean el sistema de ecuaciones y ya después resuelven. Les dan dos características del problema que les permiten plantear dos ecuaciones. Les dicen dos condiciones. ¿Ok? ¿Se va a cortar la clase? ¿Alguna duda, sugerencia, pregunta? No, miss. Muy bien, espero les quede claro. Yo a ustedes ya los veo la próxima semana. Pero... Yo tengo una duda rápida. Dime. No entiendo de esto de las ecuaciones 2x2, sí entiendo, pero en la página 112, el primer ejercicio parece que solo tiene una ecuación. Dice Rosaura, tiene el doble de dinero que Carolina, esa ya es una ecuación. Pones Rosaura igual a 2 por Carolina.
Esa ya es una ecuación. El primer enunciado es una ecuación. Entre ambas tienen 282. Es la segunda ecuación. ¿Ok? Ok, mis gracias. Sí, sí, la Rosaura igual a 2 por Carolina. Bueno, ok. Nos vemos. Cuídense mucho.